Bueno, pues lo he dicho, muy buenas tardes, eh, bienvenidos a Hispaniastra Contigo en Casa. Esta tarde tenemos a, a Gemma Montes Pérez, ella es licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Geografía por la Universidad de Cantabria y como han visto en la, en la presentación, es eh, profesora y docente en el, en el Instituto eh, Valle de Camargo. Ella eh, viene hoy aquí porque ha colaborado en una recopilación de, y de la documentación del Museo de Damas de Crías de la cofradía Virgen de Balvanuz y ha publicado un artículo sobre este tema en, en, de las amas de cría de los Montes de Paz de Pisueña y Miera en un libro de Francia. Y actualmente está a punto de publicar otro libro sobre este desarrollo, o sea, el desarrollo de este oficio que, del que nos va a hablar hoy. Como digo, es eh, las amas de cría, esa como dice ella en, el, en la presentación una historia de la vida cotidiana escrita en femenino, de lo que nos va a hablar y de la casa de la Beata, que es donde está ubicado este museo, en el que están trabajando en el barrio de Barbaros, Bueno que... que están recopilando eh, un estudio y una recopilación del patrimonio cultural y humano de la zona muy potente, está trabajando muchísimo, hay muchísima gente involucrada. Está la Junta Directiva de anterior y nueva de esta, de esta cofradía, los cofrades, están todos muy involucrados, es un tema social que está haciendo mucho con la zona y queremos compartirlo hoy con vosotros. Por favor, como siempre, voy a pedir a toda la gente que mantengamos micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones, sobre todo hoy, porque como va a decir Gemma, está en una zona rural y tiene algunos problemas de conexión que esperemos eh, no, no, no dificulten la, la continuación de la charla, pero por eso pedimos hoy especialmente esa, esa diferencia Como siempre, eh, las preguntas las podéis hacer en el chat y al final de la conferencia, que durará unos 45 o 50 minutos, yo se las leeré a Gemma y ella las responderá. Así que, Gemma. Cuando quieras, comparte, abres el PowerPoint, compartes pantalla y, y te escuchamos a ver qué nos cuentas de, esta maravillosa, de este maravilloso tema. Bueno, vale. En primer lugar, voy a dar las gracias eh, a Hispania Nostra, tanto a Teresa que me está ayudando con los bajes un poco tecnológicos, como a la directora del como a la directora del, del centro, como el perdón, del. del de Hispania Nostra, con la cual compartí unas charlas eh, sobre la mujer rural. También al grupo de, de Acción Local y a Madonna, que ha sido la, la intermediaria, a todas las personas que estáis conectadas y a la Cofradía de Valvanuz y a Rosa Crespo por pasarme unas fotos y material. Bueno. Yo en esta primera parte voy a estar un poco menos apasionada que en la segunda, que es en la que me voy a centrar en cuando, en cuando se, eh, eh, se inicia el proyecto del museo el proyecto que nosotros como diré más adelante nos metemos como colaboradores, pero que había unas personas que habían trabajado y recogido toda esa información y nos dieron todo hecho, fue muy fácil, muy fácil poder trabajar trabajar con ellos. Bueno, cuando estamos de, bueno, también como ha dicho Teresa, tenemos problemas de, de conexión, con lo cual yo dentro de un ratito probablemente me tenga que quitar de la, de la, de la pantalla para tener un poco más de cobertura, porque eh, estamos eh, con problemas en la zona estos días eh, de, de Internet. Bueno, el título es el arte de preservar nuestro patrimonio. Bueno, pues a lo largo de la, de la charla vamos a ver este Power. Y cuando hablamos de patrimonio, no solo hablamos de, de, de historia, no solo hablamos de cosas materiales, sino también hablamos de nuestro patrimonio paisajístico. Y el, nuestro patrimonio paisajístico, que lo vamos a comprobar ahora, lo vemos en este maravilloso entorno en el que se encuentran los dos edificios eh, emblemáticos de Valvanuz que son. La ermita de Balvanuz, que alberga una imagen románica preciosa, que yo me encantaría que la gente la, la vinieseis a, a visitar. Y luego la casa adyacente, si veis al lado, que es eh, la casa de la Beata, de la, que vamos a, de la que vamos a hablar y que ha tenido un proceso de transformación lento. Lento, arduo, con mucho trabajo, de mucha gente, sin ningún interés, eh, sin ningún interés ni personal ni económico, y que ha llevado, y que ha llevado muchísimo trabajo. Eh, bueno, esta es una zona, para los que no lo conocéis, con un paisaje, con un paisaje como el del el Valle del Paz, Pisueña y Miera, diseñado por el hombre en función de en función de la, del oficio que desarrollaron en esta zona, que es la ganadería, y que ahora está en retroceso eh, por, ya, bueno, pues por el problema de la crisis, en, en, en el precio de la leche, en el ganado, y que se está reconvirtiendo poco a poco, que yo insto a la gente que no lo conocéis que vengáis a conocerlo. Eh, se está intentando meter los jóvenes fundamentalmente eh, bueno, en preservar y en restaurar casas rurales para que la gente se pueda quedar por estas, por estas tres eh, zonas que acabo de mencionar y a la vez haciendo rutas para poder mm, moverte por aquí porque es un paisaje mm, de verdad eh, mm, esplendoroso como, como se puede observar. Eh, a la vez, aquí en la parte de al lado de la ermita hay un precioso bosque, se llama el bosque de todos. Es un nombre precioso y ahí también ha tenido mucho que ver la cofradía y el ayuntamiento con la restauración. Se han puesto merenderos, aquí podéis venir, visitar la casa de la beata, por supuesto, el, por supuesto, el, la ermita y eh, tomarse unas buenas quesadas, unos buenos sobaos y unos buenos bocadillos de queso y entonces pues pues relanzamos toda toda la zona. Pero nos vamos a centrar ahora mismo en la casa de la Beata. Bueno, eh, la casa de la Beata eh, es un edificio con un nombre precioso, precisamente que se llama eh, eh, que hace honor a estas mujeres que vivieron a lo largo de bueno a lo largo de más de 200 años en esa casa que se dedicaron a, a la conservación bueno la conservación y se encargaron un poco de vigilar el, el, el de vigilar el, el, el la ermita y la virgen de Valvanuz ellas vivían de... ellas vivían de la... vivían... voy a quitar la... la porque tengo muy poca cobertura, ¿vale? Eh, ellas vivían fundamentalmente... Eh, de la caridad de, de las limosnas que les daba, más que de la caridad de las limosnas, de un huerto que tenían adyacente, que si ustedes ven al lado a la mano derecha, eh, es lo que es el actual, el actual parking que da, que en el que, se, que da eh, por la parte de atrás acceso a, a estos dos edificios. Bueno, pues como decía, estas mujeres mmm, vivieron y además eh, se dedicaban también eh, pues a, a coger de las colmenas la cera para los cirios que se, que, se, que se encendían en, el, en la fiesta de, de Balvanuz del 15 de agosto. Eh, mmm, vivieron aquí y además también eh, albergaron. Eh, albergaron uh, como era una casa grande o ya se ve que es una casa de mm, grande de planta tenía habitaciones y albergaban como hacía mucha gente de los pueblos albergaban a los pobres ¿Eh? que pasaban itinerantes pidiendo limosnas con lo que ellas con lo poco que ellas tenían les dejaban pernotar y también eh, lo que hacían era acoger a los peregrinos de paso tanto al camino de Santiago como al camino de Levaniego que hacían entrada al, al monasterio como hacían como hacían en muchos que cogían en el camino o se desviaban para conocer Vamos a ver una. Bueno, esta es la parte del entorno de, del, entorno del, monte, del el río, ¿no? Que, a que se un puente y que está la parte lúdica, que digo yo, ¿no? ¿no? Esta es una foto de 1910 en la que aparece María. María es una de las últimas beatas rodeadas de, de, de gente del, de, del entorno en el pórtico de la, de la Virgen de Balbán. Cuando acaba esta. Cuando acaba esta, bueno, cuando estas mujeres dejan de vivir, eh, de vivir en, el, en la Casa de la Beata, el, el, uso, ese, el uso que se hace de la, de, la, de la casa es como escuela nacional a la que asisten, a Escuela Nacional de Niños, estaba en la Escuela Nacional de Niños, se encontraba en la Casa de la Beata, la de Niñas un poquito más arriba, y en, en esos lugares, eh, mm, mm, por las fotografías, que se han recopilado, pues eh, se ven eh, hornadas de chicos, como se suele decir, de muchísimos chicos de todas las edades, pero muchos chicos que bajaban a, a estudiar con el maestro, con la maestra, y que las adentraba en el mundo de las letras con más o menos éxito, como decía, como decía Antonio Machado y en las actas del ayuntamiento de Celaya te encuentras bueno te encuentras como cuando eh, se pedía un maestro para las escuelas de Balbanuz, para las escuelas de pisueña o las quejas de algunos maestros y maestras de la zona que decían que estos chicos y estas chicas pero sobre todo los chicos que en las épocas de, de trabajo de familiar pues se ausentaban porque bueno eh, ayudaban ayudaban en las labores, de, en las labores del ganado cuando esta, esta actividad también cesa, eh, el edificio se queda vacío, se queda vacío, y todos los edificios que se quedan vacíos, eh, pues empiezan a, bueno, pues a deteriorarse, pero a deteriorarse bastante. Comienza, a, y entonces aparece la prensa aparece la prensa y, y hace pues, unas preguntas en, en las que ellos no responden posteriormente y no saben lo que se está gestando detrás. Y eh, hablan de una, una, que existe una cofradía que se encarga del mantenimiento del santuario, pero ¿por qué no se restaura? ¿De quién es la culpa? Bueno, pues aquí no es la culpa de, de nadie, ni muchísimo menos, sino que efectivamente hay una, hay una, se forma una, una cofradía y que una, una, una primera no primer conato y luego ya la cofradía que se va a encargar de eh, el trabajo y de afrontar las dos grandes eh, las dos grandes eh, los dos grandes retos que se plantean primero eh, a pagar eh, las, eh, las obras que se están haciendo en el, en el santuario que hay que pagarlas y que eh, hay que sacar dinero eh, fundamentalmente de los cofrades de la gente que puede aportar dinero eh, bueno gente anónima que aportó dinero y de las instituciones eh, de las instituciones eh, que también mm, van a aportar dinero y que van a venir de bueno pues del gobierno de Cantabria eh, esta esta labor eh, mm, requiere mucha constancia Pero hay algo que les queda muy claro a la cofradía y es que los dos edificios los dos edificios no pertenecen a la cofradía, sino que pertenecen al obispado. Entonces comienzan unos trámites, unos trámites bueno, que no vamos a, yo no voy a entrar aquí porque también tengo un desconocimiento. Ahora mismo ha salido un libro por parte del actual presidente en el cual recoge todo lo que había escrito la anterior, la anteri el anterior, el anterior, los anteriores eh, presidente y bueno, cofrades y, y ahí se recoge pues que tienen Conversaciones con el obispado, y se pide que, claro, que si tú vas a, vas a invertir un dinero, pues que eh, eso revierta eh, sobre los edificios, sobre ambos edificios, pero el poder utilizar esos edificios en beneficio de la propia cofradía para trabajar. Y cuando estaba de obispo don Juan Antonio del Bar se llega a un acuerdo, y efectivamente, en ese acuerdo, se les da eh, carta abierta para que la cofradía comience el trabajo y la restauración. Es muy fácil decir comenzar el trabajo y la restauración. Un edificio que, como, como se ve... Está totalmente, bueno, está bueno, bastante destruido. Aquí tienen que empezar por el tejado, tenían que pagar a la vez lo del santuario de Valbanud de y se empieza a restaurar. Incluso eh, se coloca una, una pancarta por parte del presidente y los cofrades para que la gente se, bueno, se conciencie y se comienza la primera, la primera fase con la restauración en 1985 con la restauración del tejado. Este es el primer cometido y de verdad que bueno, pues por el conocimiento, por lo que, por lo que me por lo que, por lo que sé, por lo que por lo que se vivió, pues se costó mucho trabajo, muchas gestiones. Eh, eh, bueno, ahí se ve el deterioro total, cómo habían caído todos los escombros y estaba la casa deteriorada y había fundamentalmente que poner el tejado. Es eh, la conversación que, bueno, que se establece cuando vino el obispo para ver cómo iban las obras en 1988, que se puede ver en esta diapositiva, y cómo iban trabajando pues, canteros de la zona, albañiles. Carpinteros, eh, bueno, gente que venía a colaborar y que se hizo desinteresadamente eh, y en bien del propio edificio. Hasta 1995 se van haciendo, se van, se van eh, creando toda esta, toda esta serie de. todo este trabajo, toda esta labor. Es una labor, repito, que, que ardua. La segunda parte del edificio, la segunda parte a la que se enfrentan es. Eh, restaurarla por dentro, cerrar las, cerrar las, las ventanas, eh, dividir algunos espacios y eh, conformar, eh, conformar, la, conformar el edificio más o menos como se... El edificio está dividido en dos plantas, en la planta de, de arriba. Eh, se comienza en, en una de las salas grandes que hay, eh, que yo recomiendo visitar. Eh, se encuentra pues el, el propio material de la Virgen de Valvanuz el propio material que tenía la cofradía como podían ser pues eh, todos los artículos o todos los eh, objetos vinculados con el uso religioso de eh, del santuario He de decir que el santuario, en, cuando estaban las, las beatas y, bueno, y ya bastante más posteriormente, no tenía un culto, nada, un culto religioso, por, decir, por decirlo de alguna manera, sino que se, hacía la, la, se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de Balvanuz el día 15 de, 15 de agosto. Eh, pues ahí pues, eh, eh, se, se, se ponen las mesas mes, unas mesas largas pues para para hacer eh, agapes relacionadas pues con la fiesta de Balbanuz, con la llegada de coros con otros eventos que se consideraban luego se eh, armarios armarios antiguos eh, baúles eh, casullas mantos de la Virgen copones bueno pues todo, todo el material ese que estaba almacenado en el en el santuario eh, hay otra sala, bueno, hay otras dependencias en la parte de arriba que, so, que son pues un poco prácticas, ¿no? Un poco por la cocina, para, pues para dar de, hacer, de comer a, la, a los sacerdotes y a la gente que colaboraba el día de la fiesta. Y luego una sala que es muy entrañable porque en ella se recogen objetos vinculados, objetos vinculados con los eh, oficios de la zona. Por ejemplo, cómo se hacían las, eh, los objetos con los que se, se hacían las albarcas, con los que se hacía la manteca, objetos eh, con los que se hilaba, eh, ollas, eh, eh, reproducciones de, de cabañas. Bueno, un sinfín de cosas que, bueno, pues que, que han tenido mucha importancia en el desarrollo de, en el desarrollo de, en el desarrollo de la zona y eh, se sube por una escalera angosta de piedra que tiene el encanto de tener muy desgastados los, eh, los escalones quizás por toda la historia que arrastra, el, que arrastra el edificio y nos encontramos allí pues con un, con un cuadro que mm, eh, eh, siempre se ha creído siempre se creyó que estaba pintado por goya o por alguien de la escuela de goya y que representa o que retrata al, al último inquisidor que, que, ex, eh, que, que, que existió y que eh, este señor, eh, Ramón José de Arce Rebollar y Uribarri, eh, es oriundo de Celaya. De eh, se le hizo, bueno, se mandó a, a, a que, bueno, eh, se tasase a ver si, si realmente era hecho por Goya o por alguien, de Goya, y bueno, las conclusiones fueron que no, aunque en el ideario general, pues sigue, sigue creyéndose que, bueno, pues que, que, que hay que sí que tiene relación con, con Goya. Luego también hay, un, hay cosas muy curiosas que han donado, pues gente importante que ha tenido relación con la zona, como puede ser, por ejemplo, Simón, perdón, Olímpica, Isabel Fernández Gutiérrez, una de las, eh, de las mejores mm, mujeres que han practicado en el yu y que eh, han participado en creo que en cuatro olimpiadas. Eh. Estoy hablando un poco ahora mismo de, de memoria. Y la última fase, que no es la última, pero que es la fase que cambia toda la estructura, porque en la cofradía siempre tuvo claro que, que eh, había que darle a la, a la Casa de la Beata eh, una perspectiva um, cultural, el recoger todas estas cosas eh, y el recoger cosas del entorno y, y que estuviesen allí, porque es el lugar en el que mucha gente quería que estuviesen allí objetos que se iban dando. Eh, algunas de las, personas, eh, de las personas que estaban siempre por allí trabajando, Felipe, Paco, Luco, yo no sé, me puedo dejar nombres, entonces no voy a seguir diciendo porque me, me voy a dejar seguro que nombres, porque había muchísima gente que estaban trabajando por ahí, con mucha ilusión, comienzan a recaudar, bueno, a recaudar, a, bueno, a pedir pues, eh, fotos, porque les, a alguno de ellos les, gusta, les ha gustado mucho siempre la foto, y empiezan a pedir fotos. Y ahí es el germen en el que surge el origen eh, del de museo de las amas de cría comienzan a aparecer fotos fotos del entorno de todo tipo de todo tipo y se pueden ver ahí esas fotos cómo estaban dispuestas y cómo estaban dispuestas y y colocadas, ¿eh? cómo estaban dispuestas y colocadas, pues de la manera en la que ellos sabían, estas eh, en cartulina, eh, en fotocopias, en, pero se habían encargado de hacer una labor que fue un detonante muy importante para el desarrollo posteri posterior del museo. Esta era una exposición, y una exposición de la gente, del, del pueblo. Eh, de la gente de todos estos valles que tenían fotos y que querían que estuviesen allí porque consideraban que era un sitio importante para estar. Y la gente que las los hombres que estaban ahí, porque fundamentalmente eran, eran hombres ya jubilados, eh, lo que hicieron es recoger datos muy importantes, no solamente las fotos, sino que fueron anotando lo que la familia les iba diciendo, el nombre, del, el nombre de las amas o el nombre de las familias o el nombre de la romería, los años, de dónde eran, bueno, eh, cosas curiosas, cosas muy curiosas. Esto fue, como viene ahí puesto, en el año 1995. Mm, todavía el, todavía no está se está hace más? saber que se estaba gestando algo que, que ha sido, eh, yo creo que una aportación cultural muy importante para la zona y, sobre todo, el visualizar, sobre todo, el visualizar la labor que desarrollaron estas mujeres. Eh, esto es, repito, 1995 y claro, eh, la cofradía sigue viviendo, sigue, sigue viviendo, sigue manteniéndose con el apoyo de los cofrades y de alguna gente que aporta pues, eh, pues que aporta pues, eh, pues, pues dinero para, para, para mantener todo esto que se está haciendo. En una de esas aportaciones aparece eh, la donación, bueno, eh, cuando muere. Este, el Zamanillo, que es el nombre que, que tiene la, la Marcial Zamanillo, que es un gran amante también de la Virgen de Balbanuz, fue un gran amante de la Virgen de Balbanuz y un gran amante del tema de la fotografía y del tema de las nodrizas, pues aporta, eh, bueno, él deja en, eh, un dinero para, pues para la, el uso de la cofradía. Y ahí es cuando, bueno, eh, comienza a gestarse, no en 95, sino en torno al 2000, más o menos, que es cuando empezamos a, a, a entrar eh, un grupo de gente que nos interesa dar, que nos interesa, no, que, 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 que queremos ayudar a la gente que ya había hecho el germen, pero de una manera que es de verdad. O sea, lo tenían todo recogido con, con un amor, con una precisión, eh, con una precisión impresionante. Impresionante. Comienza, comenzamos a pensar, eh, comienzan a pensar en crear un museo y se cuenta con, bueno, pues con, con, con ese con ese, ese empujón para lo que va a ser posteriormente el posteriormente el, el, el museo de la Virgen de Balbanes. Ya en la prensa, ya en la prensa eh, de esta primera exposición, se contabilizaron 200 fotografías de nodrizas pasiegas, ya, eh, ya en los años de, de 90-95, y sale en, en medios de comunicación no solamente locales o regionales, sino a también a nivel nacional. Y va a ser en el 2007 cuando se inaugure. Pero hasta el 2007 hay que gestar muchísimas cosas. Y aquí no solamente aquí, eh, aquí entra, eh, entra mucha gente a colaborar, mucha gente. Eh, desde electricistas, de pintar y de, y, y, y de la colaboración de muchas de las cosas que se han hecho, eh, que se han hecho en casa manualmente y, que, eh, y luego eh, una, eh, poner los objetivos claros de qué es lo que se quería mostrar cuando se iba a inaugurar este museo. El objetivo primordial lo teníamos todos muy claro. Era preservar, eh, mostrar, eh, eh, investigar, que ya estaba la investigación empezada, hacía muchísimos años, investigar sobre la labor que estas mujeres aportaron a, a nuestro entorno fundamentalmente y a, y a las familias. Eh, y eso tenía que ser de una manera didáctica. En el anterior museo eh, tenía el encanto de que la familia iba y veía eso. En este queríamos que la familia siguiese viendo a esas mujeres enmarcadas, enmarcadas como se está viendo ahí, por orden cronológico, pero que la gente que no conocía este tema se diese un paseo, un paseo circular para que viesen la importancia y la labor eh, que desarrollaron estas mujeres, para que conociesen el contexto. El... El y para que conociesen el entorno del que salieron y el lugar al que llegaron y todo esto se hace pues con mucho trabajo por parte he repetido un repito de muchísima gente se elaboraron paneles, paneles con documentación histórica, se elaboraron maquetas manuales, que, bueno, porque esto es una joya eh, por parte de los artesanos del, del, del museo, ¿no? que, son, que, eran, que además habían sido los que habían recogido toda, toda esa información. Eh, y luego se fue haciendo eh, toda la labor para, para fundamentalmente dedicar este museo a dos objetivos fundamentales a reconocer a estas mujeres a que se le diese difusión y sobre todo hacerlo educativo por, eh, de cara a los colegios no solamente de la zona sino a los colegios eh, de otros de otros lugares que podían venir y saber y luego en un último apartado que no tengo no, he, no, no hemos podido poner todas las fotos en la parte ya también didáctica del valor de la leche como transmisión, eh, pues como transmisión eh, y beneficio para la salud de los lactantes, y, y que además eh, se pone en un panel y que además pues para, que lo conozca, para que lo conozca la gente. Nos hemos encontrado con cosas muy curiosas, pues, eh, porque mmm, cuando se han, se han puesto las fotos por orden cronológico, eh, se ha, se ha, durante estos siete años aproximadamente, se ha cotejado todos los datos que teníamos escritos eh, en las fotos que aparecían en cartulina con los censos de población, se ha, para, para ver si esas mujeres aparecían ausentes en, en ese momento. Se ha cotejado con los libros parroquiales de todas las mujeres de todos los valles eh, de, de los cuales hay procedencia de foto. Se ha mirado en esos libros parroquiales, a la vez, eh, a la vez se ha mirado si coincidían las fechas el nombre del niño, si era ese, y luego más datos que hemos podido sacar y que iban a beneficiar para el estudio. Si, si, eh, si estaban bien puestas las fechas, porque a veces una, eh, cuando alguien da una fecha, pues dice, pues era de la edad de mi hermano y te puede bailar uno o dos años, y eso hacía que, tú tuviese, que se tuviese que ir a mirar a otro sitio. Se ha cotejado en, bueno, pues en, en hemerotecas, en, en bueno, en hemerotecas, en, en, las, en las bibliotecas, en bueno, pues un estudio muy, muy concienciado y muy concienzudo sobre cada una de las de las mujeres y luego se ha intentado que para mí es algo eh, de verdad para mí era para mí y para el grupo para el equipo con el que estábamos era que nos diésemos cuenta cuando entramos en el museo eh, qué es lo que nos aporta este museo a nosotros no solo nos aporta una, una foto sino que nos aporta una fecha y en esa fecha están pasando cosas en la ciudad en la que estas mujeres eh, hay y cosas que están pasando en el mundo, y por eso se hizo otro punto en, en el pone en, en las mujeres, lo importante en relación a ellas. Las que iban a Barcelona se podrían encontrar con algún o que algunas de en... En las 85 y 19 que es la última amante... Eh, eso hacía. Mamá, discúlpame. Esta eh, última parte no te la hemos, Yo, por lo menos, no te he escuchado. Eh, eh, ¿Qué es lo que pasa cuando viajan a otras ciudades? Bueno, pues que se encuentran en un mundo totalmente diferente al mundo del que han salido. Es en, esos, en esos paneles. Se les explica pues que si van a ir con este año encontrarse con atentados eh, anarquistas, si han ido bueno a la ciudad a la que fuesen, o que cuando una de esas amas de cría estaba marchando, eh, había mujeres por el voto femenino, o cuando o que estaban escribiendo, o que había agua corriente en las casas en las que estaba eso se ha intentado. Enseñar a, tra a través de del museo qué es lo que se intenta. Si es la foto de abajo, esta foto eh, quiero decir que ha habido colaboración de familias que han donado que pertenecía a sus propios familias, como es el caso de los baúles este baúl eh, Alejandra fue de Alejandra que marchó en Barcelona y cuando volvió se lo dejó a su hija para que fuese pues, eh, eh, un armario portátil de de cabaña en casa que hacían la muda o este otro que se lo regaló una familia porque además está puesto todo muy pensado debajo de las fotos y en cambio conocemos el nombre de las bueno una ayuda de Marcelo, que, que eh, bueno a través de una de un... tenía una colección y nos la pudo pasar este eh, este este eh, Las iniciales de la del ama y de la familia bueno pues son cosas que nos van evidenciando todo lo que se todo lo que ha aportado Todas las mujeres a la sociedad, a la sociedad del, del, del momento. Eh, la labor continúa tanto con el museo porque las personas que, bueno, pues que estamos enamoradas de este tema seguimos investigando. Y, y si aparecen hay más de 300 fotos si aparecen fotos nuevas pues las iremos poniendo en nuevos cuadros claro que hasta recoger hasta de cuadros de, de, de este tamaño pues todavía tenemos ahí algunas paradas en espera de ponerse, de ponerse en relieve eh, a la vez eh, seguimos eh, investigando y, y, y colaborando y bueno estaba diciendo que ha colaborado que tenemos que, que en, el, en el museo se ha elaborado también familias, o sea, las familias de las amas de cría aportando no solamente información sino material. Aquí tenemos, no está bien, los dos baúles que son aportados eh, uno por la ama de cría, por una ama de cría, Alejandra. Ese baúl, este baúl que aparece aquí. Eh, de trajo lleno de bueno pues de de, banca, de paraguas y que su madre como como un armario portátil para utilizar en las diferentes mudanzas que hacía ella en eh, de cabaña en cabaña el otro es, eh, tiene las iniciales de un ama y las iniciales de la familia a la cual fue a, don, fue a amamantar y que también ha sido donado, donado por, por la familia del ama que lo hizo. Eh, este panel y otro panel que hay al lado, porque esta aquí casi desconocemos desconocemos el. El, el nombre de las amas pero sí el de las familias y tenemos, eh, tenemos eh, por eso hemos colocado aquí este, este, este baúl. Eh, tenemos la cofradía en la actualidad eh, y el resto de la gente que bueno pues que estamos enamorados de tema pues seguimos investigando, seguimos estudiando, seguimos recopilando fotos, eh, y se siguen habiendo brechas pues para mejorar cada año cada año el, el museo que se abre durante un tiempo. Yo insto a que la gente venga a verlo, pero que antes se entere a ver si está abierto porque esto depende de ayudas. en la nueva cofradía tiene abiertos otros frentes, como puede ser el de, el de la exposición de trajes que se hizo. Y con respecto a los trajes sí que quería decir algo? Que están expuestos mmm, dos trajes, dos trajes de oficio, mmm, eh, del oficio de nodriza y otros trajes en miniatura que se hicieron de copias. Para la elaboración de estos trajes, mmm, como nosotros, los que organizábamos, uno puede saber mucho de historia, pero no puede saber de otras cosas, o puede saber de geografía, puede saber de medicina, puede saber de muchas cosas, pero de, de la historia del traje, eh, sí que la, el chico que los hizo estuvo en contacto con eh, contacto con Cotera, que es una de las personas que más conoce la historia del traje, del traje en Cantabria. Y, y con respecto a las joyas, eh, y también, pues, tam, eh, también eh, jo, de joyas, como era Fraile, Fraile eh, que también tiene un libro sobre, sobre las amas de cría. Y aquí nos encontramos con, una, con bastante bibliografía. Hombre, se puede actualizar más, lo que pasa es que, que, como no se abre siempre, pues entonces eh, necesitamos eh, eh, poner más al día, por decir de alguna manera, esta, bueno, todas las publicaciones que, que se hacen sobre, sobre el tema. Estamos en contacto con. Eh, con Francia con con Morbán que eh, ellos tienen a diferencia de, de no se las es eh, el edificio no tienen el museo sueñan con el museo y, y vinieron a verlo porque las características son muy similares del tipo de del tipo de lugar eh, y que, que, que nos ha quedado pendiente eh, sí, pues, eh, eh, sigue eh, luchando y buscando eh, pues nuevos retos, como por ejemplo ha sido ahora en la exposición de trajes de, de nodrizas. Eh, están, van a hacer exposiciones sobre gente que está vinculada con, la, con, con oficios, con la cultura, con pintura, con escultura, con, bueno, que son del valle y que bueno, pues pueden hacer... Exposiciones, exposiciones itinerantes y que ellos eh, nos pondrán al día. Eh, mi vinculación es precisamente con el, con el museo, bueno, pues del cual bueno, pues, eh, todo el mundo que hemos estado ahí trabajando nos ha, dejado, nos ha dejado muy marcados y que nuestro objetivo es que ese museo se revitalice. Eh, se le dé más, más, eh, más salida, más auge y que, y que se sigan recogiendo pues, no solamente más fotos sino más días de más vías de trabajo para el, para el, propio, para el, propio, para el propio museo eh, y sobre todo pues, eh, me gustaría que ese sí que es algo que voy a decir públicamente, Um, hay una etnógrafa que hizo un gran trabajo sobre las amas de cría, que es Elena Soler, um, y que además eh, hizo algo que a nosotros, eh, bueno, que nosotros cuando ya quisimos, eh, bueno, además eh, lo hicimos desde el punto de vista geográfico e histórico, ella tiene grabaciones, hizo grabaciones por todos los montes del Paz, Pisueña, Miera y logró grabar a amas de cría. Eh, yo estuve en contacto con ella al 2007 y bueno eh, me gustaría volver a, a contactar porque esas grabaciones nos gustaría ver si se pueden recoger en el en el museo que sería ya el puntazo sobre todo para las familias poder escuchar esas grabaciones y esas conversaciones tan interesantes que se mantuvieron con ellas y que las recoge ella en el libro no ella da, ella, ella escribe lo que cada una de estas mujeres lo que estas mujeres dijeron, pero fundamentalmente por escuchar esas voces y esas vivencias que, que tanto bien han hecho al, al valle y a, las, y a las familias. Y bueno, creo que sigo con la, con la conexión inestable. Entonces. Eh, pues no sé si te parece Teresa pasar ya las preguntas porque creo que estoy cada vez peor con la con el internet que ya te dije que que parece que hoy no da tregua no 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 da tregua Bueno yo en Camargo tampoco me ha dado tregua por la mañana eso ya lo puedo decir claramente Bueno pues si quieres lo que podemos hacer es dejar de compartir pantalla que eso también quita un poco de ancho de banda te lo voy a quitar vale y, y vamos a probar a que enciendas la cámara para que la gente te vea mientras hacemos eh, el turno de preguntas hoy disculpar porque es es oye, así disculpar Ahora. de eh, no que es que hayamos tenido pero es que llevamos toda la semana bueno ya bastantes días y bueno lo hemos estado hablando antes Teresa y yo que es un problema que tiene la España rural la España rural, que efectivamente creo, creo que, a veces le decía a Gema, a ver si hay alguien que nos escucha, de los que nos escuchan, que aparte de estar interesado en el tema, pudiera apretar a donde hay que apretar para que estas cosas dejen de ocurrir, porque efectivamente nos perdemos eh, este tipo de conferencias, que de otra manera sería un poco más complicado de tenerlas, a no ser que nos traslademos hasta aquí. Bueno, Gemma, eh, más que preguntas en sí, te digo que hay vivencias en el chat. Yo creo que es un poco también era un poco el objetivo de todo esto, saber que, que el tema de las amas de cría traspasa eh, las fronteras del, del valle y que llega a otros lados. Por ejemplo, eh, esto es una cosa que me parece muy bonita, que comenta Soledad, aunque después he leído en el chat que hay varias versiones, pero comenta Soledad que en Granada, frente sí, a la catedral... La, ¿La plaza de las ciegas. La ¿Sí? sí, efectivamente. Que es, sí. Era allí porque las señoras de la burguesía gran medida contrataba, las contrataban como nodrizas. ¿Por abajo dicen que no se sabe, que puede ser, que puede no ser? ¿Se sabe? No, realmente, bueno, a ver, no. Eh, realmente estamos, eh, ahí es retrocediendo en el tiempo más abajo de 1865, ¿vale?, eh, las nodrizas que fueron y que están expuestas aquí eh, normalmente eh, ya iban contratadas, ya iban contratadas, no iban a la aventura, ¿vale? Eh, no iban a la aventura. Es un proceso de contratación que tiene bastantes vías, o son sea, bastantes vías a la hora de contratarlas desde, desde las propias, desde las familias que la recababan a través de los médicos de la zona, pasando por por gente que vivía, pues por ejemplo en en Sevilla, eh, ahora mismo recuerdo, en, en Jaén, y que iban a través de familias de aquí que marchaban a, pues a, pues a una farmacia, lo que fuese, y, y pedían eh, los servicios de estas mujeres a las propias amas de cría, que, que, que se convirtieron en verdaderas mayas o sea, de generación en generación, eh, de colocar a, su propia, a sus propias hijas, nietas. O sea, aquí ha habido sagas de nodrizas, desde la abuela. Eh, o sea, bisabuela, abuela, tías, eh, cuñadas, sobrinas, porque iban también a las mismas familias, a diferentes generaciones. Eh, lo de Granada, bueno, pues eh, la labor de investigación que se hizo sobre Granada, yo no dudo, pero no, no es ese sistema de contratación de las mujeres que, que marcharon de, de aquí. Ya iban contratadas. No o sea, iba a... Yo hablo de las, del estudio que yo he hecho desde 1800. 65 hasta 1940. Mm, mm. Habrá que ver, no hay... entonces, ¿Por qué se llama Plaza de las Paseas? Pa pa a lo de... mejor en las, eran las nodrizas que iban allí y que estaban contratadas y simplemente pasaban la tarde ahí. No lo sé, me... <laughs> por, por decir algo. Bueno, también mucha, pero también mucha gente se hacía pasar por, por, por pasiega para que la contratasen como Nodriza porque, bueno, pues porque las pagaban mejor y hay muchísimas anécdotas. O sea, digamos que las nodrizas pasiegas eh, tenían un, una calidad eh, que en otros lugares no se encontraba, ¿no? Eran, era la, la, buena, la, la buena ama de crías la que se, la que se contrataba. Bueno, ¿verdad? vamos a ver, el número de nodrizas pasiegas comparado con nodrizas de toda España pues es ínfimo porque estamos hablando de unos montes eh, de una zona pequeña, ¿no? Pero sí que tenían una, eh, una gran eh, popularidad que comenzó todo el mundo sabemos con la monarquía ¿por qué? porque se iba buscando fundamentalmente sangre pura que no tuviese mezcla aislamiento y luego se asocia es una asociación de la leche de vaca de la leche de vaca buena a la leche que transmite porque tú has tomado esa vaca esa y a la pureza de a la pureza de sangre y a la, y al y al, a la calidad de, lo, de la vida. Y, a, y a la calidad de vida y a la calidad de vida Vale. Bueno, pues qué bueno, curioso. Tenemos otro, otro mensaje bonito de Vanessa que dice que su tatarabuela fue ama de cría, se llamaba Leocadia, wow. y dice que seguro que aparece en alguna de las fotos del museo. A lo mejor es alguna de esas que estáis sin, tenéis sin localizar. Bien. Vanessa, Bien. Bustamante, Vanessa Bustamante dice que su tatarabuela fue eh, una ama de cría llamada Leocadia. Sí, hombre, claro, pero vamos a ver si es la que yo digo, Leocadia estuvo en la corte. Leocadia estuvo en la corte y está aquí puesta. No sé si es esa, pero desde luego una Leocadia que hubo eh, eh, estuvo en la corte. Y aparece en el panel de mujeres, porque hay un panel que hemos hecho. En lugar, de, en lugar de hacer un árbol genealógico de los reyes, hemos hecho un árbol genealógico de las nodrizas. Entonces hemos puesto que nodriza eh, amamanta a Mamanta los, a los vástagos reales. Y, y Leocadia es una de las mujeres, ahora mismo me has pillado así porque no me, no me acuerdo muy bien, pero sí que tuvo relación con, con la corte si sí es ella. Pues dice Vanessa que cree que sí, que es. Eh, está en pequeñito, pero la foto está ahí. Pues a Vanessa, si no has ido al museo de las ambas de cría, yo creo que es el momento de ir a ver a tu ancestro eh, para, para ver lo, lo bueno que hacía por. Hay anécdotas de ella recogidas en bueno, pues en, en bastantes sitios. Bueno, de ellas, hay anécdotas de muchas de las reales que aparecen, sobre todo las hemos localizado a través de, de la prensa a través de la prensa cada vez que iba a nacer un, uno de los, de los eh, príncipes, princesas, infantes, infantas. Pues Julieta comenta que su madre vivió con una madre cría hasta los tres años en Álava. Yo me pregunto, ¿era habitual que fuesen hasta tan mayores o por lo menos lo que actualmente se, con, se considera eh, tan mayores? Eh, eh, perdona, pero eh, repito. Sí, Julieta, que comenta que su madre vivió con una madre cría hasta los tres años en Álava. Sí. Y yo me pregunto si era habitual que eh, una madre cría se quedara con un niño hasta tan mayor. O sea, digo, por lo menos en mi percepción, ah, no sé ver. si es la de todos, que es que es un niño. Eh, sí, vamos a ver. No, eh, vamos a ver, es eh, dependiendo del estatus social de la familia. Sí. ¿vale? Eh, los padres, bueno, las madres y los padres en este caso, por el tipo de educación, normalmente delegaban a los hijos en manos, eh, manos ajenas, por decir de alguna manera. Y la corriente médico-higienista, que empezó a estar de uñas, o sea, iba contra las nodrizas, pero a la vez las tenía que soportar eh, porque ellos eran médicos de familia, pero les pagaban porque no había seguridad social, evidentemente. Mm. Lo que abogaron es porque aquellas familias que se pudiesen permitir en la maseca, que se llama es que estas mujeres, que, que, que además seguían cobrando el mismo, el mismo sueldo que de nodrizas, eh, cuando dejaban de amamantar durante unos años para evitar eh, que ese estete fuese traumático para los niños, aconsejaban que, algún, que se podían quedar las amas y de hecho muchas amas incluso mantuvieron relaciones incluso de niñeras hasta eh, avanzada la edad de los, de los hijos. O sea que dependiendo un poco del estatus social de la familia... Y de la relación que tuviesen con, con, con las amas. Y bueno, me sí. imagino que en algunos casos la relación fue verdaderamente íntima, o sea, una relación casi filial. Bueno, eh, casi, ver, fue, una relación, mmm, fue una relación estrecha, en primer lugar, porque contamos con que la relación estrecha era que pasaba eh, todas las horas del mundo con el ama de cría. Eh, eh, o bien de paseo o bien en el cuarto durante un tiempo y está y está está cotejado no por las investigaciones que se han hecho durante un tiempo eh, una hora una horita pues eh, pasaban a, a estar en manos de las de las con las madres y el padre si si, si en, en un momento de la tarde no por, normalmente eh, y la relación fue estrecha de hecho, hasta eh, muchas de estas mujeres recibieron por Navidad eh, y por ciertas fiestas eh, regalos por parte de la... De... La, les mandaba paquetes y luego les mandaba eh, cartas, les mandaba postales para que diesen las amas cómo iban evolucionando los niños. Es curiosísimo, pues Luisito va a hacer la que es una de los de las, de las cartas que no nos en, en, encontramos en el rastro, eh, eh, ha cumplido la comunión, ama, te pasa, y bueno, y alguna ama fue a la, a la boda, ha ido a la boda. Me está viniendo a la mente que ha ido a la boda de, de la niña a la que, a la que amamantó Qué, qué bonito, ¿no? es que es muy claro tiene una componente íntima que lo hace no, temas, no todo. vamos a ver, esto es generalizado pero no todas las amas tuvieron el mismo estatus, la función de ama de cría tuvo dos a ver, dos caras la, la, de, la, la de el ama de cría en casa, en familias acomodadas y luego estaban las amas de cría de los hospicios, que ese es otro mundo son amas de cría también pero no no tienen, no tienen nada que ver tal vez más dura, una visión un poco más dura, pero igualmente casi, casi más necesaria, ¿no? Y con una vocación también muy bonita. La verdad es que hay un montón de mensajes, eh, no sé si los estás leyendo, Gemma, de lo muy interesante de la, la conferencia, que, que, es una, un, que es muy bonito reivindicar la figura de las, de las amas de cría. Yo quiero eh, dejar claro, antes de, bueno, de que acabe esto, que yo soy un peón más dentro de ese museo. Y detrás de ese museo... Eh, esta está, está, bueno, está cofradía vamos la, está la cofradía, está esta nueva este nuevo grupo de presidente y demás y luego está el otro y estos mismos que estuvieron también anteriormente y están las personas que estuvieron ahí durante horas y horas y en su en, que he nombrado y que me dejaré igual alguna persona pero que estuvieron durante horas recogiendo esas fotos. Y poniendo esos datos que luego nos han servido a los demás para salir y decir: se ha hecho esto, pero si no llega a aparecer esas personas, esas familias que lo han donado, y esas familias que lo han donado, y además ha conllevado que mucha gente ha conocido fotos, no sé si me estáis escuchando, sí, fotos sí, sí, de sí. que no conocían y que incluso el propio, el propio museo le ha, ha podido pasarles eh, copia. Eh, porque porque es que no lo conocían gente que ha conocido incluso a su madre porque porque no, no tenían no tenían foto ha sido gracias a la labor de, de estas personas de las cuales tengo en mente a dos tres cuatro cinco o seis personas que, que no están con nosotros y sobre todo bueno, o aún sea, hay que que han sido que son el alma de de este de este museo los demás somos millones. Gemma Cómo se nota el cariño que, que es que se ha puesto desde el inicio para, para que este museo esté en bueno, marcha es que este museo está en marcha gracias a gente que no está con nosotros y a la gente que está con nosotros y sigue trabajando quiero decir o sea es una continuidad y que es una labor desde luego eh, encomiable porque no porque se ha hecho desinteresadamente y por y para, para la historia pues mira, comentaba Vanessa en otro de sus mensajitos, la que está de tataranieta de Leocadia, que en su casa tienen algunos ajuares, como recuerdo de cuando su tatarabuela era, era ama de cría, o sea que, que, que ella tiene un pequeño museíto en casa también. Sí. Y, y mira, tenemos otra pregunta de Rosa, si podrías, comentas, si podrías contar la anécdota de cómo una ama de Celaya se encontró con el rey, sin saber que era él. Me parece que, que sabe a qué, a qué historia, sabes a qué historia se refiere, ¿no? Sí, sí, bueno, es que eh, anécdotas de esas hay, hay muchas. Eh, 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 además, es que esta anécdota, eh, yo he tenido, he tenido las dos versiones, pues de, manera más, de la manera más, eh, más casual del mundo, no sabía con quién estaba hablando. No sabía con quién estaba hablando y. Y, y se enteró posteriormente de que, de que era el rey. Eh, ¿De qué rey estamos hablando? De Alfonso XII. Mm, Alfonso Perdón, de Alfonso XIII, de Alfonso XIII, perdón. De Alfonso XIII. O sea, de principios del siglo pasado. Sí, de Alfonso XIII. He dicho de Alfonso XII porque con Alfonso XII hay otra anécdota también. Alfonso XII, aparte, no, Alfonso XII eh, no es Alfonso XIII porque Alfonso XII murió prácticamente. Sí, con, cuando nació, bueno, pues había muerto con, en póstumo, ¿no? Sí. Alfonso XIII nació póstumo, ¿no? A la muerte. Y con las niñas, cuando las niñas tuvo poca relación, fue con Alfonso XIII, perdón. Pues eh, no sé si hay alguna preguntita más antes de que cerremos. Yo, a nivel personal, querría decirte que yo, por ejemplo, historias de amas de cría no tengo porque no he escuchado apenas, pero sí tenía una tía bisabuela que Ella hablaba de que precisamente la madre cría que tenían, porque eran tres hermanos y era de las últimas, y los últimos hermanos eran como muy seguiditos, y que la madre cría no podía más, la que tenían en la casa, y que ella se alimentó de una cabra. Y tiene una foto con la cabra. Sí, bueno, es que era muy, muy usual en algunos. Eh, bueno, hay muchas leyendas también de eso, y sí que es cierto. Que utilizaban los animales para poder sacar adelante a los hijos, estaba clarísimo. Y además de la necesidad, de la virtud, y, y de mí decir que, que las pasiegas se hicieron, se, bueno, salieron a la palestra, pues, eh, sobre todo con los borbones, ¿vale? Pero antes de los borbones, también yo quiero hacer un reconocimiento, bueno, hubo. De, eh, ha habido de muchísimos sitios eh, vinculados con la, de muchísimos sitios cercanos a los sitios reales en los cuales se, movía, se movían los reyes, pero que hasta la llegada de las pasiegas eh, tuvieron también mucho peso, pero mucho peso las burgalesas. De hecho, en San Pedro, en la fiesta de San Pedro en... Eh, que se celebra en Burgos, hay una de, las, una de las carrozas que salen las chicas, las misses bueno, eh, vestidas de, de amas de cría con el típico traje serrano. Qué bonito. La verdad es que es algo que hasta hace relativamente poco debía estar muy a la orden del día. Hoy casi se nos ha olvidado la labor que hacen esas mujeres, ¿no? que han sacado a tantos niños adelante. Este tema, este tema, yo creo que en las familias, cada familia tiene su propia historia. Y cada familia te puede contar su propia historia y su propio conocimiento, eso está clarísimo. Nosotros lo que hemos querido hacer es una, lia, una línea histórica, o sea, una línea eh, desde el punto de vista histórico y generalizado, pero cada uno te puede contar, y es verdad que cada uno tenemos, siempre ha aparecido eh, una ama. Eh, yo también, mi bisabuela era ama de cría, sé de dónde era, de San Pedro del Romeral, no, perdón, de San Roque de Río Mira, pero en casa nunca se hablaba de ella nunca se habló del tema de, de la madre cría y, y, y bueno pues a base de tirar eran silencios y me me, parecí, me ha parecido que bueno, pues que me perdí muchas cosas de conocer y ahora pues se, se llegan a conocer y son esos momentos en los que piensas por qué no habría hablado en ese momento cuando estaba todavía vivo y por qué no habremos apuntado cosas eso sí, eh, sí. cuando pasa cuando pasa el tiempo eso es típico por eso estaba hablando por eso he hablado de Elena Soler que tiene y de esas, las grabaciones esas, esas, esas cassettes lo tenía en cassette y que y que me parecería interesantísimo que yo sí estoy detrás de a ver si puedo localizarla, bueno eh, tenía su, su punto de referencia a ver si, si la localizo porque bueno pues ahora pues estoy un poco más dispersa en el tema y, y ya está. Bueno pues Gemma a ver si tienes suerte y consigues esas grabaciones que probablemente serían un, un, un remate perfecto también, para... Un remate para el para sí. museo porque además la acompañaron también en bueno la abrieron el camino pues eh, esas personas de las que hemos hablado anteriormente que estaban en el museo a diario y, que, y, y familias de amas de cría que las, que las acogieron en su casa, que a mí igual no sé si alguna me está escuchando, pero que las la acogieron en su casa, contaron anécdotas y que me parece interesantísimo. Pues nada, Gemma, lo vamos a dejar aquí ya, que son las ocho. Eh, de mi parte, de parte hispano-nuestra y de todos los oyentes, muchísimas gracias por toda la información, por la charla, ha sido muy enriquecedora conocer la labor de estas mujeres y de este de, del legado que dejan y que y que muchísimas gracias a todos los que tú colabora eso sí, es, a, a todos tú que estás dando la cara pero a todos no, los que están no ahí nada, yo soy una soy un peón igual al, al, comparado con la gente y sobre todo mucha gente de la que ya no está con nosotros y que creo que, que son la semilla de la semilla de esto pues mucho ánimo que ojalá siga adelante y, y, y nada cita obligado cuando vayamos a, Eso a, 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 a los Eso es. valles pasiegos rural por aquí a comer sobaos quesadas <laughs> un buen queso y hacer alguna ruta Paz, pisueña, miera y ya verás qué viene. Un plan magnífico, está, poniendo, un plan está magnífico. proponiendo un plan magnífico. Bueno, nada, Gemma, un placer y muchas gracias a todo el, el resto de personas. Eh, os vemos la semana que viene en Hispania. estar contigo en casa, que tenemos otro, otro tema para, para escuchar, para seguir aprendiendo del patrimonio. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, adiós. Gracias adiós. a todos. Adiós.